Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta Extremadura para descubrir todo lo que ofrece la bellísima y patrimonial provincia de Cáceres. Aquí encontrarás la guía más completa y detallada con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las regiones más monumentales de España. La provincia de Cáceres, la segunda más extensa de España, solamente superada por su vecina Badajoz, es una provincia sorprendente. Cuenta con una capital declarada Patrimonio de la Humanidad, cañones y otras formaciones geológicas únicas, cascadas imponentes, castillos majestuosos, monasterios singulares y, por supuesto, muchísimos pueblos con enorme encanto que esconden un sinfín de monumentos y otros rincones mágicos. Un rico patrimonio cultural en un estado excelente de conservación y una riqueza natural impecable que bien merece ser visitado. ¿No conoces la provincia de Cáceres? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a una de las joyas del interior de España. La ruta por la provincia de Cáceres comienza en Villanueva de la Vera. Este pequeño pueblo extremeño es para recorrerlo de punta a punta para disfrutar de sus calles y su bello casco histórico, especialmente de su plaza mayor. Resulta muy agradable contemplar sus edificios religiosos, la iglesia parroquial y las dos ermitas. El entorno alrededor del municipio destaca por su belleza, siendo especialmente reseñable la conocida como Cascada del Diablo. Un poco al sur, Valverde de la Vera es otro bello pueblo que descubrir. Miembro de la red de pueblos más bonitos de España, su principal monumento son las ruinas del Castillo de los Condes de Nieva, que conserva la Torre del Homenaje y dos torres defensivas antiguas que hoy pertenecen a la Iglesia de Santa María de Fuentes Claras, un templo en el que se entremezclan diferentes estilos arquitectónicos como son el románico, el gótico y el renacentista. Una particularidad del municipio son las regueras que permiten fluir el agua por las calles empedradas de la ciudad. También destacan la encantadora Plaza Mayor y la Picota Gótica. El imponente Castillo de los Condes de Oropesa es la principal atracción de Jarandilla de la Vera, otro encantador pueblo de la comarca de la Vera. Esta fortaleza gótica fue construida en el siglo XV y fue aquí donde el emperador Carlos V residía mientras se construía el monasterio de Yuste. Hoy día alberga un parador nacional en su interior. Otros lugares de interés de Jarandilla de la Vera son el puente romano del Parral, la iglesia de San Agustín, la iglesia de Santa María de la Torre y la ermita del Cristo. Un poco al norte, nos desviamos hasta llegar a Guijo de Santa Bárbara. Este pintoresco pueblo, situado en la Sierra de Gredos, resulta un magnífico mirador de su bonito entorno natural. Si se quiere ver un buen ejemplo de arquitectura tradicional extremeña, visitar este pueblo es una gran opción. Aquí destaca la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, el centro de interpretación de la Reserva Regional de Caza La Sierra, el antiguo lavadero y el monumento a Viriato, el mítico líder lusitano. Durante los meses de verano, no es muy recomendable visitar la Garganta Jaranda, con sus bonitas piscinas naturales como el Charco El Trabuquete, con una preciosa cascada, el Charco de Calajomero y muchas otras. Una de las construcciones más importantes de la arquitectura religiosa de la provincia, el monasterio de Yuste es el principal llamativo de Cuacos de Yuste. Más allá de ser el lugar donde el emperador Carlos V pasó sus últimos años, es un precioso conjunto monástico rodeado por un entorno natural envidiable a un par de kilómetros del centro del pueblo. Destacan sus dos claustros, uno gótico y otro renacentista, los bonitos jardines y, por supuesto, la cámara de Carlos V. Este célebre monasterio no es la única atracción de la localidad. También debes observar la bonita fuente de los cuatro caños de la Plaza Mayor, visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, recorrer las calles del centro histórico contemplando ejemplos de la arquitectura popular y casas bonitas como la casa de Rafael Castaño y la casa de Juan de Austria, donde según cuenta la leyenda vivió el hijo natural de Carlos V. En lugar del patrimonio histórico, el mayor llamativo del municipio de Garganta la Hoya es su precioso entorno natural con gargantas y piscinas naturales. La Garganta Mayor está repleta de bonitas cascadas, pozas naturales y otros rincones mágicos donde pasar el día. También es uno de los municipios donde mejor se puede observar la arquitectura popular extremeña, dominada por el uso del adobe, la piedra y la madera. Finalmente, la localidad cuenta con algunos monumentos interesantes como la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir, la Casa de la Peña, la Casa de Postas y la Casa de las Muñecas.
Jaraíz de la Vera, capital de la comarca de la Vera, es la localidad más poblada. Su fama viene sobre todo por la excelente calidad de su pimentón, que incluso cuenta con hasta un museo de interesante visita. La iglesia de San Miguel, de finales del siglo XV, es la más antigua del pueblo, edificada sobre un gran peñasco y que guarda en su interior una escultura de la Virgen con el Niño datada del siglo XIII. También destacan la Plaza Mayor, con sus portales y dos niveles, o el Palacio del Obispo Manzano, del siglo XVII. Piornal es un municipio situado en las estribaciones de la Sierra de Gredos. Se trata de una de las localidades a mayor altitud de la provincia. Debido a su situación geográfica, su patrimonio natural es exquisito y los paisajes montañosos destacan sobre todo lo demás, ofreciéndonos además unas vistas impresionantes. Uno de los destinos imprescindibles que visitar en Cáceres es el Valle del Jerte, un destino muy popular gracias al más de 1,5 millones de cerezos que ocupan las laderas de las montañas del valle y que cada primavera una multitud de turistas vienen aquí para ver el espectáculo de la floración, algo que suele ocurrir con la venida de la primavera. Sin embargo, no son el único atractivo del valle. Esta zona está repleta de gargantas, cascadas impresionantes y pozas naturales. No te vayas del valle sin hacer una excursión por la Garganta de los Infiernos, donde se encuentran los pilones, un lugar donde la erosión del agua ha creado en la roca granítica una serie de piscinas naturales, o la Garganta de las Nogaledas, con sus bonitos saltos de agua, o la Garganta del Bonal, donde se halla la Cascada de Calderón y la Cascada del Caozo, una potente cascada que cuenta con unas pasarelas que permiten acercarse mucho a la caída del agua. En este valle, un mirador a destacar es el Mirador de la Memoria. Aparte de por las vistas que ofrece, destaca por las esculturas que lo protagonizan. Se trata de un mirador en honor a los olvidados de la Guerra Civil y la dictadura. Como curiosidad, unos días después de su inauguración, una persona disparó a las esculturas. El artista decidió que no se repararan, pues dicha acción le daba más significado todavía al mirador. De origen medieval, Navaconcejo nos ofrece la posibilidad de disfrutar de sus piscinas naturales. También cuenta con dos ermitas de origen barroco, la Ermita del Cristo del Valle y la Ermita de San Jorge. Además, si eres amante del senderismo, en este pueblo encontrarás la Ruta de las Nogaledas, una de las más transitadas de la comarca donde las cascadas son habituales. Conocida como la capital de las cerezas, Cabezuela del Valle se caracteriza por sus estrechas y enmarañadas calles que evocan su origen medieval. En su pintoresco casco antiguo, declarado conjunto histórico-artístico, destaca la Plaza Mayor rodeada de soportales y numerosas casas con fachadas blasonadas y balcones, valga como ejemplo la Casa Consistorial. También destaca aquí la Iglesia de San Miguel Arcángel, fechada entre los siglos XVI y XVIII en el lugar donde se encontraba la sinagoga, la Ermita de la Virgen de Peñas Albas, patrona de la ciudad, o el Museo de la Cereza, dedicado exclusivamente a este riquísimo fruto. Bosques densos llenos de castaños, cascadas, fuentes, profundas gargantas, piscinas naturales y otros rincones mágicos caracterizan el Valle del Ambroz. Además de la belleza natural de esta región, también es muy recomendable visitar los pueblos de la zona. Sin duda, uno de los municipios más destacados de este valle es Hervás, una hermosa villa medieval rodeada de robledales y bosques de castaños. El mayor llamativo de la localidad es el laberinto de calles empedradas de su antiguo barrio judío, una judería llena de rincones que se conservan a la perfección desde los siglos XIV y XV, siendo uno de los pocos lugares de España donde no se marchó la mayoría de judíos en 1492. Entre los monumentos más importantes destacan el precioso edificio barroco del Palacio de los Dávila, el Convento de los Trinitarios y la Iglesia de Santa María de Aguas Vivas. También encontrarás aquí interesantes museos como el Museo de la Moto y el Coche Clásico. Las serranías extremeñas eran uno de los hábitats naturales del lobo hasta su desaparición en los años 80. Hoy, en el pueblo de La Garganta, podemos encontrar el primer museo de la región dedicado a este animal, el Centro de Interpretación del Lobo. Otro lugar interesante relacionado con este animal es el Corral de los Lobos, una edificación rural que se utilizaba para capturar a los lobos que intentaban acceder al municipio. Un pueblo que destaca también en este valle es Baños de Montemayor. Este municipio es popular por sus baños termales de origen romano, que incluso hoy día se pueden seguir visitando y usando. Una actividad diferente pero muy recomendable si se busca un día de relax.
Al sur, la ciudad romana de Caparra fue uno de los asentamientos romanos importantes de la Vía de la Plata. De esta ciudad, cuya extensión superó las 10 hectáreas, se conserva el Arco de Caparra, conocido como el Tetrapilón de Caparra. Este monumento es el único arco cuadriforme que se puede ver en España. El arco posee unos 9 metros de altura y es una de las ruinas romanas más importantes que visitar en la provincia de Cáceres. Se sitúa en el centro de la ciudad, bordeado por el foro, los baños públicos y otros monumentos principales de esta antigua ciudad romana. Quizás visitar pueblos abandonados cause una sensación de tristeza porque nos hace pensar en aquellos que por una u otra razón tuvieron que dejar su hábitat. Sin embargo, estos lugares suelen tener mucho encanto y no es distinto el caso de Granadilla, un pueblo fundado por los musulmanes en el siglo XI que fue deshabitado en los años 60 del siglo XX debido a la construcción del embalse Gabriel y Galán. Por suerte, en los años 80, el pueblo fue uno de los pueblos abandonados de España que formó parte de un programa de recuperación, y hoy en día se puede visitar el municipio y las ruinas de la fortificación árabe y sus murallas. Además, por la baja contaminación lumínica del lugar, es un sitio perfecto para observar el cielo al formar parte de la red de miradores celestiales de Extremadura. Justo en la frontera entre Extremadura y Castilla y León, el río Alagón dibuja un giro casi perfecto que crea el famoso y fotogénico Meandro del Melero. Uno de los mejores rincones para admirarlo es el Mirador de la Antigua. Un punto perfecto para descubrir este magnífico entorno donde además, en época de berreo, se podrá admirar y escuchar a los ciervos en celo. Estos paisajes son solo un ejemplo de lo que se puede ver en la histórica comarca de las Hurdes. Esta zona del norte de la provincia se caracteriza por su relieve abrupto, pequeños ríos, bosques frondosos y pueblos con mucho encanto donde observar la tradicional arquitectura extremeña. En esta comarca también destaca el Valle de los Tejos del Cerezal. Aquí se pueden ver los casi 200 tejos que quedan en Extremadura, un árbol muy especial que los druidas utilizaban para sus ungüentos y conjuros. La ruta comienza en la presa de Arrocerezal y lleva por paisajes de puentes de madera y cascadas con todo tipo de flora local, encinas, acebos, cerezos y madroños entre otros. En este límite con la provincia de Salamanca y rodeado de paisajes encantadores se encuentra Río Malo de Arriba. Se trata de una localidad donde se puede observar la típica arquitectura tradicional urbana en el que la principal materia de construcción es la pizarra negra. Se puede observar cómo los tejados de la población en forma de lancha crean el aspecto de un caparazón de tortuga. Una de las zonas más pintorescas y menos turísticas de la provincia es la Sierra de Gata. Varios de los pueblos más bonitos de Cáceres están en esta zona poco urbanizada. Los paisajes son muy variados, bosques autóctonos, grandes superficies de agua como el embalse de Borbollón, cascadas y piscinas naturales. Esta región es además un destino ideal también para aquellos a los que les gusta avistar aves. Las grandes colonias de grullas que se pueden ver cada otoño en el embalse de Borbollón es solamente un ejemplo de la fascinante fauna de esta tierra. Uno de los pueblos bellos de esta serranía es Robledillo de Gata. Perteneciente a la red de pueblos más bonitos de España, es una de las paradas imprescindibles de la provincia donde observar la arquitectura tradicional en estado excelente de conservación. El adobe, la madera y la pizarra son los materiales principales usados en la construcción, a los que hay que añadir balconadas realmente impresionantes. Entre los lugares destacados aquí están la Iglesia de la Asunción y el Museo del Aceite, ubicado en una almazara de origen medieval. El municipio que da nombre a esta sierra, Gata, es una pequeña población perfecta para ver la típica arquitectura tradicional con casas de 2 o 3 plantas. Además, aquí se pueden ver monumentos interesantes como las ruinas del convento franciscano de Nuestra Señora de Medinaceli, la iglesia de San Pedro o la Torre de la Almenara. Otro municipio de la Sierra de Gata es la pequeña aldea de Trebejo. Con apenas un par de decenas de habitantes, es un destino interesante por varias razones. De un lado, el pueblo conserva varias ruinas y monumentos interesantes en un entorno natural increíble. El castillo de origen árabe todavía conserva parte de su antigua muralla y junto a la fortaleza podrás ver la iglesia de San Juan Bautista, que alberga tumbas antropomorfas. De otro lado, Trebejo es uno de los miradores más espectaculares de Cáceres, ya que ofrece asombrosas vistas panorámicas de la Sierra de Gata.
Calles empinadas, pequeños riachuelos y preciosas casas construidas en adobe, madera y piedra que crean la sensación de estar en el pasado. Eso es la villa medieval de San Martín de Trevejo, situado en la frontera portuguesa. Este municipio rodeado de castaños es uno de los pueblos más bellos de la provincia. Destaca su riqueza patrimonial, con coquetos rincones como la preciosa Plaza Mayor Porticada, la iglesia parroquial de San Martín de Tours, la torre campanario, el convento de San Miguel y casas señoriales como la Casa de la Encomienda y la Casa de los Jogesto. Coria es una pequeña ciudad con encanto en el hermoso Valle del Alagón. Su patrimonio histórico ha sido conservado de forma excepcional, empezando por sus murallas romanas o el Castillo de Coria, del siglo XV. Otros monumentos de visita obligada son el Palacio de los Duques de Alba, el antiguo consistorio y el Museo Real de la Cárcel. De Coria tampoco faltan obras notables de la arquitectura religiosa. Visita la bonita Catedral Gótica de Santa María de la Asunción o el Palacio Episcopal. Si quieres saber con todo detalle lo que ofrece la ciudad de Coria, no dejes de ver su guía más completa, ya disponible en el canal. Otro pueblo de Cáceres cuya historia se remonta a la época romana es Galisteo. Sin embargo, la principal atracción de esta localidad es su impresionante muralla, una verdadera joya de la arquitectura mudéjar. Cuenta con 11 metros de altura y 3 metros de espesor y conserva varias de sus puertas de acceso como la Puerta de Santa María, la Puerta del Rey y la Puerta de la Villa. Otros monumentos destacables son la Torre de la Picota, único vestigio del antiguo castillo medieval, el puente medieval sobre el río Jerte, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción o la ermita de San Isidro. Plasencia, considerada como la capital del norte extremeño, es otra de las preciosas ciudades históricas que visitar en Cáceres. El patrimonio histórico y artístico de la localidad es realmente envidiable y es una de las pocas ciudades de España que cuenta con dos catedrales, la Catedral Vieja, un templo de estilo románico, y la Catedral Nueva, de estilo gótico. El punto neurálgico de la urbe es su bonita Plaza Mayor, cuya particularidad más interesante es la torre renacentista del ayuntamiento con la figura del abuelo Mayorga, un autómata de una figura humana que da las horas en la campana con un martillo. De esta plaza salen las callejuelas empedradas del casco histórico lleno de palacios, jardines y pequeños rincones mágicos. Otros monumentos que ver aquí son el Palacio de Mirabel, el antiguo convento de Santo Domingo que es actualmente un parador nacional, la antigua muralla con la Torre Lucía y la Puerta del Sol o el Acueducto de Plasencia. Si quieres conocer con todo detalle lo que ofrece la majestuosa Plasencia, no dejes de ver su guía más completa, ya disponible en el canal. No se sabe a ciencia cierta, pero se dice que el convento franciscano de la Purísima Concepción del Palancar es el convento más pequeño del mundo. Ya solo por esta razón merece la pena ver este pequeño convento fundado en el siglo XVI por San Pedro de Alcántara. Hoy en día, el convento sigue habitado por hermanos franciscanos que realizan visitas guiadas para aquellos que quieran visitar este encantador rincón de la provincia. No tan famoso como otros, el puente de Alconétar es una construcción de la época del Imperio Romano. Según los expertos, fue construido sobre el río Tajo en la época del emperador Trajano y en su época de gloria contaba con 300 metros de longitud y 18 imponentes arcos. Hoy en día, únicamente quedan dos arcos en pie. Además, el puente tuvo que ser trasladado a otro lugar cuando se construyó el embalse de José María Oriol, pero a pesar de ello sigue manteniendo intacta su magia para hacernos retroceder en el tiempo. Existen numerosas plazas mayores encantadoras en la provincia de Cáceres, pero la Plaza Mayor de Garrovillas de Alconétar es una de las más espectaculares de toda España. Esta gran plaza y sus arcos góticos con influencia mudéjar dejan sin palabras. Además de detenerte en esta plaza, deberás simplemente perderte por las calles de este auténtico pueblo extremeño. La otra maravilla del lugar está en sus inmediaciones. Se trata de las ruinas del convento de San Antonio de Padua, que fue ordenado construir por los condes de Alba de Liste. Aunque el convento fue saqueado por los vecinos a mediados del siglo XVIII, las ruinas merecen igualmente una visita. La siguiente parada la realizamos en Brozas. Este municipio cuenta con una magnífica fortaleza e interesantes edificios nobiliarios. Entre ellos destacan el Palacio de los Argüellos o el Palacio de los Marqueses del Reino. En cuanto a edificios religiosos, cabe mencionar la Iglesia de Santa María la Mayor, de estilos gótico y renacentista, o la Iglesia de los Santos Mártires del siglo XVI. Por último, no dejes de ir a su balneario, ubicado en plena dehesa extremeña rodeada de charcas donde conviven multitud de aves migratorias.
Cerca de la frontera con Portugal, a orillas del río Tajo, se encuentra el pueblo de Alcántara. La bienvenida al mismo te la dará el monumento más icónico de la localidad, el Puente de Alcántara. Se trata de un majestuoso puente romano de 58 metros de altura y 194 de longitud, formado por 6 arcos, en cuya parte central posee un arco del triunfo de 10 metros de altura. Fue construido a principios del siglo II y tuvo que ser reconstruido después de su destrucción durante la Guerra de la Independencia. Sin embargo, este puente romano no es la única atracción de la localidad. Su casco antiguo cuenta con un gran patrimonio religioso, con obras como la iglesia románica de Santa María de Amocóvar, la iglesia de San Pedro de Alcántara y el convento de San Benito. Tampoco faltan bonitas casas señoriales y palacios antiguos como la Casa de los Bernaldez. El río Tajo es uno de los principales ríos de la península ibérica y una vía importante de conexión entre España y Portugal. Además, un tramo de dicho río, que pasa por la provincia de Cáceres, representa la frontera natural de ambos países y ahí se ha creado el Parque Natural del Tajo Internacional. Una de las mejores maneras de conocer la belleza natural y enorme biodiversidad del mismo es navegar por el río Tajo mientras se disfruta del bellísimo entorno. No muchos saben, pero en la provincia de Cáceres se encuentra uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Europa. Se trata de una zona de dólmenes situados en los alrededores de la localidad de Valencia de Alcántara. Se hallan un total de 41 dólmenes de diferentes tamaños en buen estado de conservación que se pueden visitar realizando alguna de las 5 rutas disponibles para ello. Otro lugar particular de la provincia de Cáceres es la Mina Pastora, una antigua mina de la Sierra del Aljibe. Ya los romanos extraían hierro y azufre de esta mina. En algunas de las salas podrás observar paredes rojas características de la presencia de hierro, mientras que en otras galerías donde se extraía el azufre podrás ver colores de tonos ocres. Uno de los rincones más peculiares de la mina es la Cueva de la Gitana, donde según cuenta la leyenda, una mujer gitana estuvo refugiada. La alfarería es una actividad tradicional en Arroyo de la Luz, siendo famosos en la región sus pucheros. Aparte de esto, aquí destaca su patrimonio monumental, sobre todo de estilo eclesiástico. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, está declarada de interés artístico y posee un interesante retablo de 1560 con 20 tablas pertenecientes al pintor Luis de Morales. Tampoco te pierdas aquí el convento de San Francisco o la ermita de Nuestra Señora de la Luz, en honor a la patrona del pueblo. En Malpartida de Cáceres se dan dos circunstancias que la convierten en un destino único en la provincia. Por una parte, su patrimonio cultural, donde el edificio más emblemático quizás sea el lavadero de lanas construido a finales del siglo XVIII, dedicado a trabajos relacionados con la obtención y tratamiento de la lana procedente de rebaños de ovejas transhumantes. O el Museo Postel Malpartida, que ofrece una exposición permanente del citado artista alemán. Por otra parte, la presencia, a tan solo 3 kilómetros de la localidad, del Monumento Natural de los Berruecos, donde la erosión por el agua y el viento ha creado un paisaje singular con formas caprichosas en la roca granítica. Grandes rocas que recuerdan a animales, varios lagos con patos, ocas y otras aves acuáticas y la presencia de numerosas cigüeñas que ponen sus nidos encima de las propias rocas. La ruta llega hasta la capital de la provincia, la preciosa Cáceres. Hablamos de una de las 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad en España. La historia de la ciudad se remonta a la época cuando fue una parada importante de la Vía de la Plata y de hecho se puede contemplar vestigios de esta época en las termas y en parte de la calzada romana situados en el patio del Palacio del Mayoralgo. La visita al casco antiguo debe empezar en la preciosa Plaza Mayor, antigua Plaza del Mercado, que alberga un conjunto de importantes monumentos. Aquí se encuentra la Torre de Bujaco, construida en la época de los almohades en el siglo XII, las Torres de la Hierba y los púlpitos o el edificio del Ayuntamiento. El centro histórico está repleto de maravillas históricas. No te pierdas el Arco de la Estrella, principal acceso a la ciudad monumental, cuya parte trasera esconde un templete dedicado a la Virgen de la Estrella. La Plaza Mayor es la plaza más icónica, pero también destaca la Plaza de Santa María, que alberga la Concatedral de Cáceres, de estilo de transición del románico al gótico, el Palacio Episcopal y otras casas señoriales como el Palacio de Hernando de Obando, el Palacio del Mayoralgo, el Palacio de los Golfines de Abajo con su preciosa sala de armas y el Palacio de Carvajar.
Este último, de estilo gótico renacentista, cuenta con un jardín precioso y una torre del siglo XII que junto con la Torre del Bujaco es una de las grandes miradores de la ciudad. Otros rincones a visitar son la Plaza de San Jorge, con una escalera monumental, y las torres blancas de la Iglesia de San Francisco Javier, la Plaza de las Veletas con el Convento de San Pablo, el Palacio de las Veletas o el Palacio del Capitán Diego de Obando con el Museo de Armas de Cáceres en su interior. Tampoco te olvides del barrio judío, con sus casas blancas y puertas azules, el pintoresco Parque del Príncipe con su curioso museo de esculturas al aire libre o el centro de interpretación de la Cueva del Maltravieso, en las afueras con un interesante arte rupestre. Si quieres conocer con todo detalle lo que ofrece la ciudad de Cáceres, no dejes de ver su guía más completa ya disponible en el canal. Al sur se llega hasta Montánchez. Hasta la época romana se remonta al origen de su castillo, una fortaleza que se alza en un cerro en las inmediaciones de la localidad. La primera planta del castillo fue construida durante el imperio, pero su estructura actual data del siglo XIII, durante la época almohade, y de esta época se conservan tres aljibes. Después de la conquista cristiana, la Orden de Santiago extendió el castillo con varios elementos, entre ellos una muralla. Otra de las grandes joyas de la provincia de Cáceres es Trujillo. Denominada como la ciudad de los conquistadores, es una de las urbes medievales más fascinantes que visitar. Sin duda, el rincón más emblemático del lugar es la Plaza Mayor, rodeada de bonitos palacios y encabezada por la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, que nació en la localidad junto con Francisco de Orellana, descubridor del Amazonas. Trujillo cuenta con un importante patrimonio religioso, con obras como la iglesia románica de Santa María la Mayor, la iglesia de San Francisco o la iglesia de San Martín de Tours. Tampoco te olvides del castillo de Trujillo, que domina las vistas desde lo alto de un cerro. Entre las casas palaciegas destacan el Palacio de los Duques de San Carlos, el Palacio Juan Pizarro de Orellana, el Palacio de Piedras Albas, la Casa Fuerte de los Altamirano o el Palacio Chávez. Si quieres saber con todo detalle lo que ofrece la ciudad de Trujillo, no te pierdas su guía más completa, ya disponible en el canal. Al norte se llega hasta el pueblo de Román Gordo. Recorrer este pequeño pueblo de apenas 300 habitantes es como visitar un museo al aire libre, donde las protagonistas son los trampantojos, pinturas plasmadas sobre las paredes y puertas que en muchos casos realmente engañan al visitante. Haz la ruta de los trampantojos y sorpréndete de algo tan particular. Entre los diferentes espacios naturales de Cáceres, solo Monfragüe tiene la distinción de Parque Nacional. Sin duda, el bosque mediterráneo muy bien conservado del parque es uno de los imprescindibles de la provincia. Aunque se puede recorrer buena parte del mismo y descubrir el parque a través de sus diferentes miradores, es recomendable también descubrir el parque a pie realizando alguna de las varias rutas de senderismo disponibles. Los puntos más destacados son el Mirador del Salto del Gitano, el mejor lugar para observar águilas imperiales y buitres, y las ruinas del castillo de Monfragüe. Sobre un cerro de la localidad de Belvís de Monroy se encuentra uno de los castillos más fotogénicos y mejor conservados de Extremadura. El origen de este castillo se remonta al siglo XIII y perteneció a la Orden de los Caballeros Calatravos. Incorpora diversos estilos, desde el renacentista hasta el barroco. Destaca de él la espectacular torre del homenaje, a pesar de que fuera seriamente dañada junto con el resto de la fortaleza durante las guerras de sucesión y de independencia. Otro vestigio romano importante de la provincia lo encontramos en la antigua ciudad romana de Augustóbriga. Hablamos del Templo de los Mármoles. Esta población, que después pasó a ser Talavera de la Vieja, quedó bajo el agua tras la construcción del embalse de Valdecañas. Se trata del único pórtico de curia romano que se conserva en todo el mundo. Otro destino de la ruta es Villar del Pedroso. Este pueblo situado cerca del río Tajo fue durante mucho tiempo el último descanso del Camino Real de Guadalupe y lugar de alivio para enfermos que se internaban en el Hospital de San Sebastián. Pueblo típico del interior de Cáceres que cuenta con algunos vestigios vetones, un conjunto de pobladores prerromanos de cultura celta que habitaban por estas tierras. Este pueblo dejó por la zona cientos de esculturas zoomorfas de machos o sementales conocidos como berracos, con forma de toro, cerdo o jabalí.
La provincia de Cáceres cuenta con una de las zonas montañosas más antiguas de Europa. En el sur de la provincia, entre las cuencas de los ríos Guadiana y el Tajo, se halla el geoparque Villuercas y Bores Jara, que cuenta con un relieve apalachense, muy parecido al de los montes Apalaches de Estados Unidos. Las rocas sedimentarias, que hace 600 millones de años se encontraban en el fondo del mar, fueron erosionadas formando ondulaciones y pliegues impresionantes que además están repletos de fósiles. Un imprescindible de la provincia es especialmente para los amantes de la geología. Y acabamos la visita a la provincia de Cáceres en la majestuosa población de Guadalupe. Declarado uno de los pueblos más bellos de España, su principal joya es el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, construido en el siglo XIV en el que se entremezclan diferentes estilos desde el gótico y el mudéjar hasta el barroco y el neoclásico. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el conjunto incluye la iglesia de Nuestra Señora junto con dos claustros preciosos, uno mudéjar y otro gótico. Además de visitar uno de los monasterios más espectaculares de España, recorre las angostas y estrechas calles de la villa medieval. Piérdete por la antigua judería y visita otros monumentos destacados como el Colegio de los Infantes o la Iglesia de la Santa Trinidad. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la patrimonial provincia de Cáceres, baluarte de la riqueza cultural e histórica de España.